vinimos a limpiar a Barra de Carrasco porque es un lugar hermoso que creemos que vale la pena conservar. Sufre una problemática que es similar a la de Capurro, en el sentido que el arroyo Carrasco trae consigo mucha basura, de la que todos compramos cada día, la que consumimos con las bandejitas de espuma plas, con las bolsas que aceptamos. Muchísima mugre que no creemos. Hay cosas que no podemos creer cómo llegaron acá. Mucho plástico, mucho polifón. Soy de Rivera, vengo de Rivera a ayudar. Creo que si pusiéramos todos un granito de arena, cuidaríamos mejor nuestro planeta, que vemos que todos los días nos está dando señales que necesita una ayuda. Lo que me motivaba es que siento que la sociedad tiene que hacerse cargo de esta basura que envía al océano. Y me parece que está bueno empezar a moverse por toda la cantidad de basura y de mugre que hay en las playas, y que está bueno empezar a juntarla. Es una realidad que los plásticos y otro tipo de contaminantes realmente afectan la fauna marina, y por eso vine acá. Mueren muchos animales marinos que necesitamos que el océano esté sano para que podamos seguir viviendo. Nos queremos hacer cargo de las consecuencias que todo esto tiene y va a tener para las futuras generaciones, y no estamos hablando en futuros lejanos, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos.